Buenos días, estudiantes. Avísenme si me oyen, por favor. Hoy día es 17 de agosto, la última clase de proteínas. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. Bien. Terminamos entonces con lo que habíamos visto, aminoácidos, el ciclo de la urea, aminoácidos que se convierten en compuestos especializados y ahora vemos las proteínas. Todo el mundo sabe que las proteínas son polímeros de aminoácidos. Y las proteínas son representadas espectrométricamente, como algunas estructuras que tienen hojas plegadas, tienen un extremo carboxilo, un extremo nitrógeno, tienen también eh, eh, hélices, bucles, etcétera, y se pueden representar fácilmente, espacialmente o en gráficas las proteínas. Las proteínas son muchísimas y sin proteínas no podríamos vivir nosotros. Las proteínas se subdividen en 26 grupos diferentes. Hay proteínas de defensa, hay proteínas que son receptores, hay proteínas que son factores, hay proteínas que son de transporte, etc. Etcétera, etcétera muchísimas proteínas en nuestro cuerpo. Y también ingerimos nosotros proteínas y esas proteínas nos proporcionan aminoácidos, etcétera, etcétera. Bien, si vamos viendo ya en materia, las proteínas son biomoléculas complejas o macromoléculas formadas por polímeros de aminoácidos. Están codificadas genéticamente, dependen de los genes, en su síntesis proteica. Posee una gran mayoría de las proteínas cuatro estructuras, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, pero todas en sí tienen primaria, secundaria y terciaria. La estructura primaria se refiere al número de aminoácidos y la secuencia de aminoácidos que tiene una proteína. La estructura secundaria se refiere a la forma en que nace la proteína o la proteína salvaje como hoja plegada, como hélices, bucles, etc. La estructura terciaria se refiere a la relación tridimensional que tiene la proteína de una parte de la proteína con la otra. Son estructuras tridimensionales las proteínas y la cuaternaria se refiere a la presencia o no de subunidades, particularmente de subunidades que pueden estar en diferentes genes pero que conforman a la misma proteína. Tal es el caso de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína transportadora, tiene estructura primaria que nos dice 141 aminoácidos en una de sus proteínas, 150 en la otra, tiene siete hélices, su estructura terciaria nos dice que hay una relación entre las hélices E y F y la estructura cuaternaria nos indica que tiene cuatro subunidades diferentes. Bien, se requieren proteínas en la dieta y en la alimentación. Las proteínas constituyen el 20% de la dieta. Sin embargo, a pesar de que es un valor muy bajo comparado a la grasa y comparado a los carbohidratos, sin proteína no podemos vivir. En algunos casos, la gesta de proteínas puede ser mayor. Las proteínas pueden llegar hasta un 50% de la dieta y son la fuente de los aminoácidos esenciales. Esenciales hemos dicho que son aminoácidos que el organismo no produce y que gracias a la ingesta de proteínas, sean proteínas animales o vegetales, introducimos esos aminoácidos para que tengamos una cantidad de nitrógeno suficiente para muchas, realizaciones, para muchas funciones. En las células se sintetizan los, las proteínas en los ribosomas, nacen salvajes o puras y experimentan modificaciones translacionales. Uno de los puntos más importantes es la modificación que tiene una proteína una vez que se ha formado. La proteína puede experimentar una serie de modificaciones. La mayor parte de las proteínas se fosforilan, y es decir, adquieren fosfatos. Otras proteínas se glucosilan, es decir, adquieren oligosacáridos o azúcares. Otras proteínas se acetilan, otras proteínas se sulfatan, etcétera, etcétera. Y en la medida que tienen modificaciones post-translacionales, esas proteínas pueden ser activas o inactivas. Hay proteínas que por fosforilación se activan y hay proteínas que por fosforilación se desactivan. Entonces, estos procesos post- Translacionales postformación son básicos para que se determine si una proteína va a ser activa o inactiva. Eso ocurre, por ejemplo, con las proteínas de la formación del glucógeno. La fosforilasa, la glucógeno fosforilasa, tiene que estar fosforilada para ser activa. Y la glucógeno sintasa se fosforila y es inactiva. Por fosforilación se inactiva y la otra por fosforilación se activa. Entonces vemos que estas modificaciones post que se realizan en el aparato de Golgi y se realizan también en, en, las, en, en las cisternas eh, ribosomales y en las cisternas eh, anteriores son extraordinariamente eficaces. Las modificaciones posttrnaslacionales pueden ser glucosilación, y hemos dicho incorporación de azúcares, particularmente cadenas de azúcares. Hay, hay proteínas que sí pueden glucosilarse solamente con una o dos o con uno o dos azúcares, tal es el caso de la hemoglobina A1C, que se glucosila para tener una idea perfecta de cuánta es la cantidad de glucosa que está circulando. Y la glucosilación de las proteínas podría ser un factor negativo en todo el trayecto endotelial por este proceso. Acetilación significa incorporar incorporación de acetos. Acetos son compuestos de dos átomos de carbón que hace que algunas proteínas acetiladas pierdan su función. Metilación es la incorporación de metilos. Y los metilos habitualmente son donados por la metionina. Muchas proteínas tienen que estar metiladas para funcionar adecuadamente. Sulfatación utilizan las proteínas sobre todo para conjugarse con sulfatos. Prenilación dentro de la fase de formación de los isoprenoides. Las prenilaciones son básicas. Carboxilación, incorporación de, carbox de carbonos, acilación, ca incorporación de acilos o de grasas etcétera etcétera fosforilación y etcétera son modificaciones que ocurren entonces tanto en el aparato de golgi como en el retículo endoplasmico las proteínas para nuestro organismo son dadas por la dieta nosotros también formamos proteínas a partir de los aminoácidos que tenemos pero una gran cantidad de las proteínas se adquieren por la dieta las proteínas nos proporcionan aminoácidos o se producen aminoácidos por la síntesis de proteína no de novo a partir de diferentes aminoácidos que contienen las células. La síntesis de novo se refiere a la producción de proteínas a partir de compuestos ya existentes en la célula, es decir, que no necesitan ingresar, a eso se llama de novo y tenemos nosotros que se producen proteínas de novo o que ingresan proteínas por la dieta y son las fuentes que tenemos nosotros de proteínas. Una proteína tiene una vida media. Hay proteínas que viven 150 horas, otras proteínas que viven 15 horas como vida media. Vida media significa que el 50% de ese producto se elimina en función a un tiempo determinado. Estamos Bien, y las, y las proteínas experimentan tanto una génesis de las proteínas a partir de aminoácidos como una proteólisis programada. La proteólisis programada es cuando indica que esa proteína tiene que desaparecer y sus aminoácidos o se van al ciclo de la urea o a los, como esqueletos de carbón a intermediarios anfibólicos o se van a formar nuevas proteínas. Las ventajas de las proteínas en la alimentación. Nosotros requerimos siempre proteínas en la alimentación. Las proteínas aumentan la fuerza de la persona en general. Una persona que está en un lugar inhóspito y no se está alimentando adecuadamente con proteínas, llamemos que solamente come carbohidratos y quizás un poco de grasa, le falta fuerza, le falta vitalidad. Las proteínas aumentan la fuerza en general. Aumentan la capacitación de oxígeno, es decir, permiten que las células estén bien oxigenadas gracias a las proteínas transportadoras y almacenadoras de oxígeno. Aumentan la cantidad de hemoglobina de los glóbulos rojos. Sin oxígeno, sin hemoglobina, muy difícilmente podemos subsistir. Reducen la grasa corporal. Una persona que se alimenta con proteínas tiene menos grasa que una persona que se alimenta con carbohidratos. Disminuye la fatiga. Muchas personas cuando están en la tercera edad o tienen enfermedades eh, terminales o enfermedades de tipo carenciales, experimentan mucha fatiga y el darles proteínas, particularmente proteínas animales contenidas en la carne, la leche y el huevo, disminuye esa fatiga. Produce recuperación más rápida después de los entrenamientos. Todos los atletas y todos los maratonistas, etc., tienen que tener dietas especiales con abundante cantidad de aminoácidos y proteínas para que recuperen inmediatamente después de una actividad física. Aquí tenemos el porcentaje de proteínas de los diferentes animales. Piense que la carne de res, la carne de vaca, es la que más proteínas tiene. Por lo tanto, dentro de las indicaciones nutricionales a un paciente carente de proteínas, tenemos que decirle que ingiera carne por lo menos unas tres veces a la semana, una cantidad de 80 a 100 gramos de carne en esas oportunidades. La leche pura tiene muy poca, la mantequilla tiene muy poca, el queso grasoso tiene mucha proteína. Y dentro de los cereales, el de los garbanzos y frijoles tienen tanta cantidad como la leche o como la, como la carne de vaca. Entonces, las personas que son vegetarianos podrían prescindir de la carne de res, no consumir y en su lugar consumir una serie de compuestos que son ricos en aminoácidos y proteínas, como son los garbanzos, los frijoles, las lentejas. El arroz tiene muy poca proteína, el maíz tiene muy poca proteína, la papa mmm, prácticamente no tiene casi nada de proteínas. Entonces, si volvemos a analizar, la carne de res es la que más proteínas nos aporta, el queso grasoso, hay quesos de diferentes tipos, los garbanzos y frijoles son los que más proteína tienen. Las proteínas de la dieta son digeridas por enzimas llamadas proteasas. Estas proteasas se encuentran a lo largo del tubo digestivo y son también proporcionadas por diferentes compuestos, eh, tanto del propio del tubo digestivo como también del intestino y del páncreas. Las enzimas digestivas proteolíticas son sintetizadas, almacenadas como precursores llamados simógenos, sobre todo las proteasas proteínas enzimáticas pancreáticas. Recuerden que nosotros tenemos proteínas enzimáticas pancreáticas como la tripsina, quimiotripsina, elastasa y carboxipertidasa que están guardadas en el páncreas y en el momento que tienen que salir al duodeno, estos precursores como quimotripsina, tripsinógeno, proelastasa, etc., gracias a las enzimas propias del, del intestino, y también en muchas, en muchas ocasiones, gracias a la tripsina, se activan y pueden empezar a degradar a las proteínas en aminoácidos. Lo importante de las enzimas pancreáticas y las enzimas digestivas es que conviertan a una proteína que ha ingresado en la cantidad más pequeña de aminoácidos que pueda para que estos aminoácidos se absorban. No se absorben las proteínas como tales, se absorben las proteínas cuando están esas proteínas degradadas en aminoácidos. Bien. Las proteasas digestivas más importantes son la pepsina, es derivada del pepsinógeno y es producida en el estómago. Contienen un sitio activo para el aspartato. Estas proteínas proteolíticas que rompen a las proteínas van a diferentes segmentos de las proteínas, no van a cualquier aminoácido. Algunas rompen la unión aspartato-licina, otras rompen la unión leucina-alanina, etc. Entonces, eso es un tanto complicado poder. Eh, Aprenderlo, pero hay que saber que no van a cualquier sitio a romper a la proteína, alizarla para que se liberen los aminoácidos. Pepsina, entonces, es un derivado de pepsinógeno producido por el estómago y contiene un sitio activo para el aspartato. Hay serín proteasas pancreáticas como la tipsina, quimiotipsina, elastase, carboxipertidasas. Estas entonces van a buscar a la serina para que puedan romper a esa estructura proteica en pedacitos o pequeños segmentos y después puedan ser absorbidos estos o todavía más digeridos hasta que aparezcan exclusivamente aminoácidos puros. La tripsina rompe los enlaces de lisina y arginina del extremo carboxilo la quimiotripsina rompe enlaces fenil, alanina, tirosina, triptófano del extremo carboxilo terminal también. La elastasa rompe el enlace alanina en los aminoácidos en el extremo carboxilo terminal. Casi todos actúan en ese extremo. La tripsina es de las, pro, pro, eh, de las pocas que puede romper en ambos extremos, ya sea carboxilo terminal o amino terminal. Las carboxipeptidasas, su nombre lo dice, van al extremo carboxilo, recordando que las proteínas tienen dos extremos, un extremo amino y un extremo carboxilado. Estos se van al extremo carboxilo. Son exopeptidasas producidas, hemos dicho, por el, cam, por el páncreas. La carboxipeptidasa cliva o rompe las uniones donde hay alanina y tripsina. De la síntesis y de degradación y las resíntesis de proteínas son condiciones básicas para mantener la vida. Eso se llama el turnover proteico. Significa que unas proteínas se están degradando y otras proteínas, a partir de esos aminoácidos que han salido de esa proteína, se están formando. Ese es un dar vueltas o un ciclo constante de las proteínas. Y esos son imprescindibles. Porque no se olviden que hay más o menos unas 30.000 proteínas que nosotros necesitamos tener para funcionar adecuadamente agrupadas en 26 grupos diferentes y cada una tiene que irse a lugar y cada célula o grupos de células pueden producir unas proteínas especiales. Teóricamente, según la totipotencialidad, todas las células podrían producir todas las proteínas que se requieren, pero las proteínas o las células se van especializando. Así, por ejemplo, el hígado produce proteínas hepáticas que van a salir al plasma y se van a convertir en las proteínas plasmáticas. El riñón produce proteínas que va a exportar también a la sangre, etcétera, etcétera. Cada día se degradan entre 1 a 2% de proteínas totales, sobre todo de las proteínas musculares, donde se acumulan más las proteínas son en los músculos y donde tenemos reserva de proteínas son los músculos y según la actividad física o según... Eh, como esté la persona, puede ir degradando una cierta cantidad de proteínas de sus músculos. Obviamente, si hace mucha actividad física, va a degradar más, pero el promedio que se degrada cada día de proteínas musculares es 1 a 2%. La degradación la realizan enzimas proteolíticas que actúan en los sitios donde hay proteínas extracelulares u intracelulares, y ahí hay muchos sitios donde van a estar enzimas que van a estar esperando a las proteínas para degradarlas. Esas enzimas tienen diferentes nombres. Proteasas se las conoce como cualquier enzima que va a actuar ya sea en el extremo carboxilo o en el extremo... Eh, 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 amino o en la parte interna. También se las conoce como endopeptidasas. Las peptidasas van a romper los péptidos, las aminopeptidasas se dirigen al extremo amino para ir clivando o sacando los aminoácidos y las carboxipeptidasas en el extremo carboxilo. Aquí tenemos las proteínas, vienen proteasas, convierten a las proteínas en péptidos, vienen peptidasas, liberan aminoácidos. Los aminoácidos se van, ya sea a, los, a formar ácidos grasos, a combustionarse como CO2 o a eliminar su grupo nitrogenado a través de la urea y/o a formar nuevas proteínas. La digestión de las proteínas hemos dicho empieza en el estómago gracias a la pepsina que la proteína la convierte en polipéptidos más pequeños. Luego viene la luz intestinal en el área duodenal particularmente con las enzimas pancreáticas como la tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipertidasas, dipertidasas pasan luego al enterocito y en el enterocito siguen dividiéndose hasta que se convierten exclusivamente en aminoácidos y pueden entrar a circular a las sangre. La digestión intraluminal de las proteínas está dada por acción de proteasas pancreáticas cuando hablamos del intestino y esas proteasas son la tripsina, quimotripsina y la que habitualmente vienen como simógenos o precursores, porque si estas enzimas estarían activas, digerirían al páncreas, como en algunas situaciones de una pancreatitis aguda o una obstrucción que pueden estar estas enzimas activadas o activarse y empiezan a romper la estructura pancreática. Bien, las proteínas... Ingeridas se degradan aminoácidos mediante el proceso digestivo que hemos dicho. Pueden seguir diferentes caminos: un proceso anabólico para ir a formar otras proteínas o catabólicos para degradarse. Los aminoácidos no absor absorbidos son expulsados por las heces. Aquí tenemos las proteínas que ingresan: proteínas exógenas. Que se van a convertir por endopeptidasas, pepsina, tripsina, quimotripsina en oligopéptidos, luego por exopeptidasas en aminoácidos sueltos. Viene el proceso de absorción en el intestino, hay un transporte activo para que puedan pasar las, los aminoácidos y los aminoácidos se encuentran en el interior de las células. Una vez que están en el interior de las células, su principal rol de los aminoácidos es formar proteínas. Y las proteínas también de las células, su otro rol es degradarse en aminoácidos, pero también donan sus grupos nitrogenados, donan sus grupos nitrogenados que son transportados por la glutamina. O van a formar algunos compuestos que necesitan nitrógeno y por último se eliminan como urea. También sus esqueletos de los aminoácidos se incorporan al ciclo de Krebs donde hay cetoácidos y algunos aminoácidos van directamente a formar cuerpos cetónicos, como es la leucina y la lisina. Otros son glucogénicos, van a formar glucosa. Y ahí tenemos todo el proceso metabólico de, las, de los aminoácidos. Los aminoácidos, ya hemos dicho, ingresan a las células, se convierten en proteínas, estos se van a intermedios del ciclo Krebs y empiezan a regular diferentes funciones, inclusive funciones hormonales. El turnover proteico, habíamos dicho, que es la relación entre anabolismo y catabolismo. Esto significa que hay un constante, un ciclo en que las proteínas se están degradando, se están catabolizando y los mismos aminoácidos están volviendo a formar proteína. Esto se llama el turnover proteico, una relación neta entre la síntesis y la degradación. Simultáneamente a la síntesis se produce una degradación. De las proteínas, se establece un equilibrio dinámico en el pool de los aminoácidos orgánicos. Y el de las proteínas a través del turnover proteico. El turnover proteico, vuelvo a decir, es la relación neta entre la síntesis y degradación de las proteínas. Constantemente se están formando proteínas y constantemente se están degradando proteínas. Los aminoácidos que han salido van a formar otras proteínas y se vuelve todo un círculo que es el turnover o el retorno de los aminoácidos para formar nuevamente proteínas. El turnover proteico es necesario, incrementa la velocidad de regeneración de las enzimas. Hay que recordar que más o menos hay unas 3.000, 3.500 enzimas que su origen es proteico. Eh, compensan desequilibrios de aminoácidos porque los aminoácidos que se liberan por el turnover y que no va a entrar a proteína se van a otros sitios y acaso tienen que formar purinas, pirimidinas, creatinina, etc compensan défic déficits energéticos, en el ayuno van a generar energía, hay corrección de la síntesis proteica, permite una síntesis rápida y masiva cuando hay lesiones particularmente las proteínas participan muchísimo como factores particularmente de la coagulación, factores de cicatrización, etcétera, etcétera, etcétera. La vida media de las proteínas hemos dicho varía entre media hora a 150 dependiendo de qué tipo de proteínas. Hay proteínas que son enzimas, triptófano oxidasa, cuya vida media es 30 minutos. Hay lactato deshidrogenasa que vive más. La ciclooxigenasa tiene una vida media de 28 horas. Las proteínas de vida media corta son anormal, anorm, eh, y las anormales están marcadas para morir. Es decir, cuando una proteína ya ha cumplido su rol, ya ha llegado al término de su vida media, inmediatamente tiene que separarse. Y eso se hace gracias a un sistema muy detallado, muy muy de relojería para decir esta proteína se elimina esta proteína no se elimina las proteínas van a ser marcadas para morir y se marcan con un compuesto que se llama ubiquitina la ubiquitina se une a un enlace peptídico de, de lisina o en el extremo carboxilo. La ubiquitina significa un proceso de marcación de proteína para que ésta sea eliminada y la conjugación de ubiquitina nos da lugar a la ubiquitinización. La ubiquitinización de una proteína significa que esa proteína ha sido marcada para ser eliminada. Generalmente son eliminadas por los protosomas o por enzimas intracelulares. Aquí tenemos la ubiquitina, como la ubiquitina las UB que son acá ubiquitinas se incorporan a una proteína para ser marcada. Esto se llama ubiquitinización. También en algún momento puede haber una desubiquitinización, es decir, sale de las ubiquitinas. Pero cuando la proteína ha sido marcada con la ubu Ubiquitina inmediatamente se dirige a unos organelos que se llaman proteosomas. Estos consumen energía y ahí adentro degradan a las proteínas ubiquitinizadas en péptidos y luego aminoácidos. Ese es el rol particularmente. Los proteosomas, los proteosomas están muy relacionados con la ubiquitina. Los protosomas son complejos moleculares que degradan proteínas defectuosas o de vida corta y en ese proceso utilizan ATP. Los protosomas forman un cilindro donde son degradadas las proteínas. Las proteínas al ser destruidas eh, han sido arrastradas por la ubiquitina a este sitio y la ubiquitina sale por un lado y los pértidos o aminoácidos salen por otro lado. Los protosomas juegan un rol muy importante en nuestras células porque nos permiten eliminar eh, proteínas que ya han cumplido su ciclo celular y liberar esos aminoácidos para que puedan formar y estar en el turno del proteico. Hay compuestos que pueden alterar a los proteosomas. Los proteosomas, hemos dicho entonces, tienen que ser una especie de cilindros, moléculas u organelos que algunos reconocen como tal y otros no, que acogen a las proteínas marcadas con ubiquitina, utilizan ATP, la proteína marcada ingresa al interior y se eliminan fragmentos polipertídicos, se vuelve a reciclar la ubiquitina, salen los péptidos pequeñitos y el ATP sale como ADP. Vuelvo a decir, se pueden modular farmacológicamente las proteínas, los protosomas, y en algunas situaciones puede anularse al protosoma o más bien acelerar la capacidad del, del protosoma para que rompa proteínas. Es el caso de algunas enfermedades cancerosas que utilizan medicamentos que alteran a los protosomas en más, es decir, llevan a la muerte a las células, particularmente aquellas células que están actuando como factores de crecimiento y están permitiendo que esa célula se modifique, esa célula se vuelva atípica o cancerosa. Entonces pueden haber fármacos. Que van a activar a los protosomas para que estos degraden inmediatamente a todos esos factores de, de crecimiento que están alterando a las células. Se han inventado muchos medicamentos, entre los cuales está el bortezomib. El bortezomib también va a actuar y el bortezomib va a evitar la degradación y la acción de los protosomas. Unos decía que estimulan a los protosomas y otros inhiben la actividad de los protosomas y en este caso está el bortezomib, un inhibidor de los protosomas. El bortezomib es un medicamento que se utiliza mucho en el mieloma múltiple y ha dado grandes resultados. Aquí tenemos el bortezomib, las proteínas que han sido ubiquitinizadas están por ingresar a, las, a, los, a los proteosomas y el bortezomib inhibe su ingreso a los proteosomas, impide, impide que se degrade. Entonces hay muchas sustancias que van a actuar junto con el bortezomib para hacer posteriormente desaparecer a esas proteínas o anularlas para que no funcionen y no repliquen esas células. Las proteínas de vida media muy corta presentan una secuencia de aminoácidos que también son reconocidas por las proteasas. Esa secuencia se llama PEST. Entonces, unas son ubiquitinizadas y otras son incorporadas con PEST. PEST es de la sigla de prolina, glutamato, serina y treonina, que dice que es PEST. Los lisosomas degradan las proteínas de vida larga, ya sea intracelulares o extracelulares. Y, se encuentran en las y que se encuentran en las membranas y son catalizadas por enzimas llamadas catepsinas o proteasas propias de los lisosomas. Las proteínas circulantes de tipo globulinas o glucoproteínas se, se degradan al perder un grupo sialo-neuramínico, un N, de su cadena de oligosacáridos, y esa es la forma en que son marcadas para poder desaparecer. Ingresan a la célula a través de receptores para hacia el grupo proteínas y en el interior son degradadas por los rizosomas. Cuando la proteína se cataboliza, se separa en dos grupos: el grupo amino y el grupo cetoácido. 20-25% de los aminoácidos se degradan y sus grupos aminos, hemos dicho, van a formar urea, sus grupos carboxilos o cetoácidos o sus esqueletos van a incorporarse a todos los cetoácidos que existen incluyendo el piruvato y se incorporan sobre todo a los intermediarios anfibólicos del ciclo de Krebs para oxidarse y generar energía. 75-85% de los aminoácidos se reutilizan para formar nuevas proteínas. Se requieren al día solamente 30-60 gramos de proteína al día y porque es la cantidad que se ingiere y la cantidad que se elimina. Una persona diariamente elimina 30-60 gramos de proteínas y si esa persona no tiene un adecuado aporte está perdiendo proteínas. Esas pérdidas de proteínas da lugar a un balance nitrogenado negativo y la persona empieza a experimentar fatiga, cansancio, molestias, dolores, etc el nitrógeno de los aminoácidos hemos dicho que se va a excretar particularmente como amoníaco pero también se excreta como ácido úrico como urea en los humanos particularmente como ura en las aves como ácido úrico y en los peces como amoníaco hay otras formas de eliminar también el nitrógeno que son como ion amonio creatinina y ácido úrico el amoníaco deriva del nitrógeno alfamino y es tóxico para los tejidos. Hay que recordar que si el ion amonio está muy elevado, la persona va a experimentar cansancio, fatiga, malestar y eso va a redundar en un trastorno eh, cerebral, cognitivo, etc., que se llama encefalopatía amoniacal. La forma de hacer desaparecer el amoníaco en una persona que tiene ion amonio en mucha cantidad es utilizando la actulosa, que es un disacárido que permite la unión con los, con los eh, iones nitrogenados, amonios, etc., para ser eliminado por las heces. El amoníaco o ion amonio se utiliza para formar glutamina a través de la glutamina sintetasa y luego el proceso de desaminación para el glutamato. Y para formar ura. Las glucoproteínas, quizás un 80-90% de las proteínas están glucosiladas y esas proteínas se denominan glucoproteínas. Muchísimas de las proteínas de las membranas tienen azúcares y se llaman glucoproteínas, y es un capítulo especial el estudio de las glucoproteínas. Es extraordinariamente intenso, in, intenso y largo porque se han descubierto algunas propiedades propias de las glucoproteínas que cada vez se va anotando más. Si nosotros vemos una glucoproteína, va a tener un enlace, habitualmente un enlace nitrogenado con unos grupos eh, carboxilados o azúcares o un enlace O. Los enlaces son a través del oxígeno o a través del nitrógeno. Aquí estamos viendo un enlace con la asparagina a través del nitrógeno y aquí de la serina a través del oxígeno con los azúcares, diferentes azúcares. Y entre los azúcares que van a formar a las glucoproteínas está la N-acetil glucosamina, está la manosa y la glucosa. No son cualquier azúcares que van a ir a formar las glucoproteínas. El mayor grupo que forma glucoproteínas es la manosa. Y la manosa es un compuesto... Eh, eh, exosa muy parecido a la, a la glucosa y solamente se diferencia por la posición de los oxidrilos. Es una exosa importante, pero es la que más va a conformar parte de las glucoproteínas. Tenemos que las glucoproteínas son moléculas compuestas por proteínas unidas a varios glúcidos simples o compuestos. Destacan entre otras funciones la estructura y el reconocimiento celular cuando están presentes en la superficie de las membranas. Ahí es donde más se ubican las glucoproteínas. Muchos compuestos proteicos son glucoproteínas. Tenemos el caso de las inmunoglobulinas, etcétera. Las glucoproteínas son parte de la superficie celular, son proteínas muchas de las veces extracelulares, son proteínas secretadas y los oligos, oligosacáridos están unidos a su molécula. Eh, tienen funciones importantes, determinan la capacidad de doblamiento y estabilidad de las proteínas, proveen información acerca del blanco de las proteínas recién sintetizadas, permiten el reconocimiento específico por parte de otras proteínas. Las eh, glucoproteínas, hemos dicho, se pueden enlazar, ya sea por enlaces N-glucosídicos o se pueden enlazar por enlaces O-glucosídicos. Los O-glucosídicos, hemos dicho, tenemos galactosamina, etcétera, que se va a unir a serina o tronina. Las glucoproteínas, volvemos a decir, hay muchísimas glucoproteínas en nuestro organismo: los colágenos son glucoproteínas, las mucinas son glucoproteínas transferrinas, ceruloplasmina, inmunoglobulinas, antígenos de histocompat histocompatibilidad son glucoproteínas y las funciones están dadas según cada grupo de las proteínas. Hemos dicho que hay 26 grupos diferentes de funciones que cumplen las proteínas. Algunas como el colágeno, que es una glucoproteína, participa en la estructura molecular. Las mucinas actúan como moco o protectores de la mucosa, son mucopolisacáridos. Las proteínas de transporte: tenemos la transferrina que transporta hierro, la celuloplasmina que transporta cobre, que están inmersas en lo que es la parte inmunológica. También tenemos gonadotrofinas coriónicas como glucoproteínas, que van a tener funciones hormonales reguladoras, proteínas de reconocimiento celular, proteínas anticongelantes, sobre todo en los peces de aguas frías, proteínas enzimáticas como ribonucleasa, etcétera, etcétera. Otros grupos de proteínas se llaman protoglucanos. Los protoglucanos constituyen el principal componente del tejido conectivo. El tejido conectivo forma la matriz extracelular y esa matriz extracelular es extraordinariamente importante, sobre todo en las partes que se relacionan con los tejidos conectivos, el hueso, el cartílago, los ligamentos, etc. Los protoglucanos también son llamados mucoproteínas y los protoglucanos están formados por proteína más... Eh, azúcares más una cantidad de oligosacáridos en una palabra son también glucoproteínas pero tienen grupos nitrogenados inmersos y se los denomina glucosa aminoglucanos el nombre específico de los protoglucanos de un grupo de protoglucanos son glucosa aminoglucanos estos, vuelvo a decir, forman parte de la matriz extracelular y todo es lo que mantiene la, el área no parenquimatosa de las estructuras. Están formados por unidades repetidas de disacáridos y exosamina y tienen en su composición galactosamina y glucosamina, por eso se llaman glucosa aminoglucanos. Los glucosaminoglucanos se unen a proteínas centrales por enlace N-glucosídico o glucosídico. Hacen parte de la matriz extracelular, forman parte de la superficie de las células. Las proteínas centrales se sintetizan en el retículo endoplásmico. Contribuyen a la turgencia de la matriz celular, atraen agua por presión osmótica hacia la matriz extracelular y la matriz extracelular es la parte una de las partes más importantes de toda la biología celular no solamente son las células sino su entorno que se llama matriz extracelular importante por la presencia de estos compuestos glucosaminoglucanos protoglucanos etc. Tenemos varios glucosaminoglucanos. Uno de ellos es, por ejemplo, el ácido hialurónico. El ácido hialurónico está relacionado con el metabolismo de los carbohidratos y proporcionan soporte y elasticidad a los tejidos. El ácido hialurónico, hoy utilizado en todo lo que es estética, estética facial, etcétera, retiene agua por eso que se lo utiliza como cremas o pomadas se encuentra en diferentes líquidos tanto sinovial humor vítreo y entre espacios de la matriz celular no es un éster sulfato, es el principal glucosa de los cartílagos. Cuando las personas empiezan a tener alteraciones de los cartílagos, particularmente de las rodillas o de las articulaciones más grandes, deben consumir ácido hialurónico. El ácido hialurónico, habíamos dicho, que estaba inmerso en la formación de azúcares complejos, dependiente del sistema de carbohidratos. Otro que tenemos es el sulfato de condroitín. El sulfato de condroitín está formado por ácido urónico, que es un, un compuesto muy similar al ácido glucurónico el ácido urónico más n galactosamina y posee 20 a 60 disacáridos este sulfato condroitín se encuentra en el tejido conectivo en los discos intervertebrales y en los cartílagos es también un componente muy importante y de mantención de la estructura articular sulfato condroitín está también inmerso en el metabolismo de los carbohidratos complejos sulfato de dermatan Está formado por ácido hidrónico más N acetilgalactosamina, se encuentra en varios lugares, en los meniscos, en la aorta, en la córnea, en la piel, en la esclerótica, en la cápsula articular, en tendones. Forman todo lo que es la matriz extracelular para tener en cuenta que este componente extracelular es terriblemente importante para mantener la tonicidad del cuerpo. La heparina y sulfato de Param tienen estructuras muy similares. La heparina no es un constituyente de los tejidos conectivos. La heparina se une a la antitrombina 3 para inhibir la coagulación. La heparina es un compuesto que va a estar metido en todos los procesos de coagulación. El sulfato de Param se encuentra en la superficie de las células, en el pulmón y en la aorta. Las proteínas de la matriz extracelular, entonces tenemos muchísimas: las fibras de colágeno, la fibronectina, integrina, tenemos también a las elastinas, microfilamentos, etcétera. Hay muchos que forman la parte de la matriz extracelular. Por lo tanto, fíjense aquí: tenemos la doble capa de células con sus proteínas y sus. Cadenas de oligosacáridos y todos ellos conforman la matriz extracelular dada por otras proteínas importantísimas. Vuelvo a decir: proteínas del colágeno, la fibronectina, la integrina, la elastina, etcétera, etcétera. La matriz extracelular está formada por proteínas, glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas, organizados en entramados diversos que constituyen diferentes matrices extracelulares en los tejidos. Las proteínas más abundantes de la matriz extracelular son el colágeno y la elastina. El colágeno es la proteína más abundante de la matriz extracelular y es la proteína más abundante del cuerpo. Está formada por tres cadenas de aminoácidos unidas helicoidalmente, donde predomina el aminoácido glicina. Se organizan para formar fibras y tienen capacidad de resistir tensiones mecánicas sin deformarse. La elastina forma parte de las fibras elásticas de la matriz celular, permite que los tejidos recuperen su forma original tras una distensión muscular. La fibronectina es otra de las proteínas de la matriz celular, es una proteína multiadhesiva, tiene afinidad por el colágeno y las uniones, es el que va a conectar prácticamente diferentes estructuras. La laminina es una proteína multiadhesiva que contiene distintos sitios de enlaces y se puede enlazar a receptores, enlazar a receptores de superficie extracelular a los colágenos de tipo 4, y es un componente típico de las membranas basales. La presencia de la aminina en un estudio histológico, histopatológico, es imprescindible para ver, sobre todo, si ha estado alterada o no por un proceso neoplásico. Otro es la fibrilina que es una glucoproteína, componente de las miofibrinas, organiza a la, a, la a la elastina segregada, se encuentra en la matriz extracelular, particularmente del glomérulo y del cristalino, también en la piel de los vasos, en, en los pulmones, en la piel, en las paredes de los vasos. Hay muchas familias, por lo tanto, de proteínas de la matriz extracelular. Hay moléculas de adhesión celular que pertenecen a estos. Hay superfamilias de inmunoglobulinas, integrinas, caderinas, selectinas y muchísimos otros nombres que están inmersos en la matriz extracelular. Algunas tienen especificaciones. Las caderinas un, unión, unen célula a célula como uniones adherentes y también van a formar parte de los desmosomas. Las integrinas están presentes en la unión célula con la matriz extracelular. Las inmunoglobulinas se presentan en crecimiento de células nerviosas durante el desarrollo del sistema nervioso y existen diferentes tipos de inmunoglobulinas con parte del sistema nervioso y su actividad más importante está relacionada con el reconocimiento celular. Las selectinas participan en la adhesión de célula a célula. Bien, tenemos ahora las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas en su mayoría, 80-90%, son formadas en el hígado. El resto son formadas por células endoteliales u otras células que están circulando en el plasma, pero el 80-90% son proteínas hepáticas que han salido al plasma. Y cada una tiene un perfil electroforético propio. La proteína más abundante de las proteínas plasmáticas es la albúmina y se encarga de mantener la presión oncótica y transporta muchos compuestos. También hay alfa-1-globulinas como la antitripsina-1, que inhibe enzimas proteolíticas y actúa como un marcador tumoral de cáncer de pulmón. Las alfa-2 globulinas tenemos mucho, aptoglobulina, celuloplasmina, protrombina, que van a transportar diferentes compuestos. Las beta-1, las beta-1 globulinas, el fibrinógeno y la transferrina, beta-2 globulinas, las glucoproteínas y las gamma-globulinas. En una palabra, las proteínas plasmáticas, el gran porcentaje, el 60% son albúminas, luego son alfa-globulinas de tipo 1-2, beta-globulinas de tipo 1 2 y gamma globulinas. Las gamma globulinas son las únicas que no están formadas en el hígado y que sí están formadas por células plasmáticas o endoteliales. Las proteínas plasmáticas se van a formar en el hígado y tenemos albúmina, globulinas, algunas en los linfocitos, las inmunoglobulinas en las células intestinales, en las células endoteliales. Las proteínas plasmáticas, casi todas las proteínas son glucoproteínas, están formadas por cadenas de oligosacáridos, a excepción de la albúmina. La importancia de las cadenas de, las, de, las, de los oligosacáridos, ya lo hemos dicho, modulan propiedades físico-químicas, protegen contra la proteólisis, afectan al crecimiento proteolítico, participan en la actividad biológica, afectan la inserción de membranas, afectan al desarrollo, etc. Las relaciones y funciones de las proteínas plasmáticas, hemos dicho, son muchas. Transporte y almacenamiento, mantener el balance de fluidos, regular el equilibrio ácido básico, representar la respuesta antígeno-anticuerpo, construcción y reparación de los tejidos, eh, participar como enzimas, como hormonas y en la coagulación. El complemento es otro grupo de proteínas, incluye 30 proteínas en el plasma y sobre la superficie celular, encontrándose un 30% de la fracción globulínica. Tienen acciones líticas sobre las membranas celulares, participan como efectores séricos para la defensa del huésped contra la infección. Las proteínas de la vía efectora son designadas con las letras C, complemento 1, complemento 2, complemento 3, 4 hasta la 9, y las de la vía alternativa con las letras B, D, P o I. Ahí tenemos la activación del complemento en fases iniciales y fase final. Toda esta vía de la activación de los complementos se lo ve en fisiopatología y en fisiología, no es tanto parte de la bioquímica. Las citoquinas son glucoproteínas secretadas por los macrófagos, linfocitos, el TOB y otras células. Las citoquinas se unen a receptores en sus células blanco y comprenden sobre todo a las interleuquinas y también a los factores de transcripción. Su producción es controlada por un factor de transcripción que es el NFKB. Actúan regulando la respuesta inmune e innata, la respuesta adaptativa y la hematopoiesis, y aumentan su función en los macrófagos. Las citoquinas, hemos dicho, representadas sobre todo por las interleuquinas, tenemos mucho: la interleuquina 1, 2, 3, 4, etc. Algunas son proinflamatorias y otras son antiinflamatorias. Las interleuquinas de tipo 1 son proinflamatorias, son las que están dando la capacidad de responder a la fiebre o tener fiebre en las personas. La de tipo 6 es proinflamatoria, también pirogénica. La de 8, proinflamatoria. Y hay algunas antiinflamatorias, como la interleuquina 2, la interleuquina 4, que bloquean las propias citoquinas y hacen que los factores de crecimiento no funcionen adecuadamente. Tenemos muchísimas interleuquinas... Hemos dicho la 3, la 5, la 7, la 9, la 11. Tenemos factores de crecimiento o de, eh, de crecimiento de los granulocitos, factores de crecimiento de células específicas de neutrófilos, pues, de macrófagos o, o monocitos. Todos ellos forman, forman parte del mundo de las citoquinas con Efectos principales y dónde se van a producir. Una gran parte de las citoquinas se producen en los linfocitos, otras en la médula ósea, en los fibroblastos y tienen diferentes funciones, ya sea como hematopoiesis, diferenciación y, pro y proliferación, proliferación de precursores, diferenciación de granulocitos, etcétera, etcétera. Estas citoquinas y de hematopoiesis se las lleva en detalle en patología y van a revisar muchísimo cuando. Cuando estén en tercer año el rol de las citoquinas. Las citoquinas, vuelvo a decir, están como fuentes en monocitos, en linfocitos, en monocitos y tienen acciones proinflamatorias, antiinflamatorias, promueven el cambio de TH2 a, e inhiben el TH1, actúan como factores quimiotáxicos, etc. Se produce una tormenta de citoquinas y es un término muy utilizado a raíz de las infecciones por el COVID-19. Cuando se refiere a una reacción inmune descontrolada y excesiva, donde se liberan diferentes citoquinas y demasiadas citoquinas proinflamatorias. A eso se llama tormenta de citoquinas. Y la tormenta de citoquina va a participar en la inflamación y daño local, va a hacer que entren a la circulación una gran cantidad de estos, se diseminen por el cuerpo y el sistema inmune tenga que destruir a estas células que han sido afectadas por las citoquinas. El daño causado puede llegar a ser mortal o conducir a una falla multiorgánica. Vuelvo a decir... Se ha visto esto desencadenada sobre todo por infecciones virales, como la infección por el COVID, factores genéticos o enfermedades autoinmunes. Las citoquinas son proteínas. Pequeñas liberadas por linfocitos T y B, hemos dicho, y macrófagos dentro del sistema inmune, alertan al sistema inmune de infecciones o peligro para destruir al agente invasor. Pero el exceso de tormentas citoquinas tiene que pararse con antiinflamatorios, corticoides, antibióticos, etcétera, porque refleja una diseminación por el cuerpo y pueden ser potencialmente mortales cuando se produce una tormenta de citoquinas. Muy bien. Aquí termina entonces todo lo de las proteínas. La siguiente clase, que probablemente será la siguiente semana, va a continuar otro de los doctores. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor.